Hello, good evening. I'm Charlie, your host of this video reaction of the final Champions League 2021. We have two British teams. Yeah, two British teams. One of them Manchester City and the other Chelsea. They will fight. They will play the final. And at the end, we will know who is the only one. Yeah, the only one who deserves that we call it champions. Welcome to this video. We started right now. Hola amigo, hola amiga, hola amiga, bienvenido, bienvenida, bienvenida a este video reacción de la final. Sí, de la final de la UEFA Champions League temporada 2021. Dos equipos ingleses, Manchester City, Chelsea, se enfrentarán entre sí para saber quién es digno de ser llamado campeón de esta temporada de la Champions. La final tomará lugar en el Estadio Dragão en Oporto, en Portugal. Los dos equipos ya saltan al terreno de juego y a punto de sonar el himno de la UEFA Champions League. Lo dejamos con el ambiente. Comienza el partido. La primera pelota para a Manchester City. Bueno, los primeros 5 minutos de esta final de la Champions. Manchester City 0, Chelsea 0. Y lo impresionante que se siente, lo impresionante que se escucha, que haya aficionados de nuevo en las canchas de fútbol. Siendo la primera de Manchester City, le queda a Ederson. Ederson con la pelota. Cerca. Cerca Manchester City de marcar el primero con Sterling. Siendo la primera de Chelsea, le queda a pelota. Tiro. ¡No! Werner que falla. Y Ederson con la pelota. Se viene de nuevo Chelsea, Chelsea tiene más posibilidades. De nuevo, Werner con el disparo, fuera. 25 minutos del primer tiempo, tiro libre para el Chelsea. Ederson prepara la barrera. Mateo Vila 2, dice que se cobre. Se va al centro. Nada. Ahora se viene Sterling, se viene Sterling. Sterling dispara la pelota que va. Rebotando. Viene la pelota para la Chelsea, la pelota del Chelsea. Brown, ¡marco! Deja tirado al portero Anderson de Manchester City. Marca el primero para la pelota del Chelsea. Se van a la delantera. Si jugaran tres más, llegaremos hasta el 48 en este primer tiempo. Donde el Chelsea, sí, los Blues del Chelsea, van a la delantera 1-0 ante los dirigidos por Pep Guardiola en Manchester City. Finalizan los primeros 45 minutos. En Chelsea is winning this match. 1-0. Nos quedamos a la espera de los restantes 45 minutos. Puede comienzan los segundos 45 minutos. Recordamos el marcador: Chelsea 1, Manchester City 0. Minuto 55, 10 minutos del segundo tiempo. Y el marcador siempre a favor de los Blues del Chelsea. 1-0. Esto mantendrá así, como sabrás, Chelsea campeón en la Champions League. Polémica en la final, el preso de Manchester City reclaman que hubo una mano. Hubo una mano, pero sí. Primero la pelota le golpea en la parte del abdomen y después a la mano. Y el VAR dice que no hay penal. Absolutamente nada, que juegue. Pero se viene a Manchester City. Puede marcar primero, abre la pelota, va la pelota. Se viene la contra de la pelota de Chelsea. Va de la pelota. ¡Gol! ¡Gol! El americano, capitán América, se pierde el segundo del Chelsea. Minuto 75, tiempo corrido, 30 del segundo tiempo. Restan 15. Y el Chelsea a punto de ser campeón de la UEFA Champions League por segunda vez en su historia. Y una modificación importante de los dirigidos por Pep Guardiola. Saldrá Sterling y entrará el argentino Kun Agüero. Minuto 80 ya de partido, 35 del segundo tiempo. Restan 10 minutos de que el Chelsea sea campeón de Champions. 30 minutos del segundo tiempo, 85 de tiempo corrido a 5 minutos más lo que pueda agregar el referee. Y Chelsea será campeón de la Champions.
Se cumplen los 90, se cumplen los 90 y se jugarán 7 minutos más, 7 minutos más, 7 minutos de que el Chelsea sea campeón de la Champions. Se juega el minuto 4 del agregado, solo 3 más. Chelsea campeón. Cerca. En los últimos minutos del 7 de empatar el partido, específicamente a un minuto, a un minuto. Chelsea campeón de la UEFA Champions League temporada 2021. And the Blue Bulls Chelsea won the title. Gracias amigo, amiga, amigue por haber llegado hasta este video y hasta la final de esta temporada de la UEFA Champions League temporada 2021. Ya sabes, si te gustó este video puedes suscribirte al canal, darle me gusta, comentarlo y compartirlo. No olvides también seguirme en Instagram, me encuentras como Charlie07SB. Y nos volveremos a ver hasta la nueva temporada de la Champions League. Bye.